even have to try. No other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight. And I don't mind. ¿Cómo les va? Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. De acá, de Concepción. De Concepción, sí. Disfrutando la fiesta de la ciudad. Sí, por supuesto. Muy buena. ¿Han podido venir otra noche? Sí. Vinimos a ver la Berizzo anoche, Lo Palmera. Ah, excelente. ¿Todas las noches? Todas las noches. Federico. Federico, a ver, ¿qué te pediste? Papa cheddar. Y anoche comimos tacos mexicanos, empanada, así que hemos probado de todo. No, muy buena gastronomía y la fiesta está muy linda. Y bueno, la verdad que los espectáculos que trajeron este año han sido de gran nivel. This, tell me if you want this, baby, do you want this, baby, when you got this, let me in a tank top, I can make it topless, and you wanna try me, baby, will you try me, if you wanna cop this, don't go away, don't go away, don't go away, stay. Orgullo, Concepción, poniéndole toda la onda a la fiesta de la ciudad. Toda la onda, no puede ser en la playa esta vez, pero bueno, se siente de la misma manera. Igual hay arena al lado del escenario, es como si estuviesen en la playa. Sí. Lo simulamos. Bueno, un saludo para la gente que venga a visitar Concepción. Que venga. Por supuesto, esperámoslo con los brazos abiertos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Kiara y Sofía, ¿de dónde son? De Buenos Aires. Ajá, ¿de qué parte, de qué ciudad? En Quilmes. En Quilmes, bueno. ¿Qué les gusta de la fiesta? A ver, contame un poquito qué están haciendo por acá. Me gustan los recitales, las playas, las batucadas, los centros y todo eso. Soy haitiano, vengo de Haití. Bueno, Tropical Drinks se llama el puesto que traen aquí. Exactamente, se llama Tropical Drinks. Contame qué ofrecen, cómo les está yendo la fiesta. La verdad no está yendo bien, pero vamos a meterle toda la onda para esta noche. Lo que preparamos, tenemos tragos tropicales, que son todos con frutas tropicales, mango, papaya. Creemos que los uruguayenses, la gente de la región, algunos de nuestra provincia y, como vos viste, algunos turistas han acompañado. Nosotros tenemos que poner lo mejor, la mejor estructura, el mejor escenario, el mejor sonido, la mejor iluminación, las mejores condiciones del lugar. Tenemos que poner los mejores artistas, la mejor grilla, con participación local, regional, y que la gente decida. Y bueno, el lunes te voy a terminar de poder decir cuántas personas han pasado. Ya han pagado su ticket casi 14.000 estas tres noches, más la otra noche que fue libre y gratuita. Entonces todo comenzó con los deportes en la playa el fin de semana pasado y estamos en los últimos dos días. Espectacular, espectacular. ¿Qué están esperando? Estamos esperando todos los shows es muy importante la fiesta. El show de Hurlingham y el de Gualeguaychú, pero estamos viviendo en Gualeguaychú. Bueno, ¿cómo están pasando la fiesta? No, fenómeno, yo vengo viniendo desde el miércoles, así que está bueno. ¿La cerveza, por ejemplo, que está especial para noches de calor? Sí, siempre la cerveza está bien fría, la más fría. Eso es bueno, eso es bueno. La más fría, sí. O sea, ¿cómo está esa cerveza? Está espectacular, espectacular. La playa, a ver, si enfoca el piso, mirá. Están como en la playa. Genial. Como si estuviesen en el balneario prácticamente. Igual. Y lo cantamos bien fuerte. Uno mejor. Díganle que sigo enamorada. Cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida. Aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por su beso. Y todo.
acompañado a algunas empresas locales, el Instituto del Seguro, empresarios locales que apuestan a sponsorear, y el dinero de las entradas que los visitantes y vecinos aportan. Es un tiempo difícil, pero tenemos entradas muy populares. Esta noche 330 pesos, anoche 400, mañana son dos espectáculos enormes, sale un poco más, pero creemos que tenemos precios muy, muy accesibles, la gente puede venir, cena, se divierte. Vos viste, seguramente van a pasar imágenes de la alegría que se vivió anoche. A lot of people here tonight, but I don't need them in my life. There is something about this chemistry, so go on, take the rest of me, alright. And I don't mind. Stay. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cup this? Don't go away, don't go away, don't go away. Y hacíamos referencia a las propuestas culturales y artísticas de la Fiesta de la Playa, pero durante toda la temporada de verano hay una agenda muy importante que conocemos en la siguiente nota. Están fantásticas. Concepción del Uruguay tiene en estos momentos 4 playas habilitadas, que son Isla Cambacuá, Paso Vera, Costanera, Isla del Puerto y Banco Pelay, para que durante todos los fines de semana y durante la semana se ven colmadas de gente y muchísimos turistas que estamos recibiendo. En este fin de semana tenemos la capacidad hotelera colmada, puede ser un poco también por la fiesta, pero venimos transitando una muy buena temporada, un muy buen enero, y con todos los atractivos, no solamente las playas, sino que también las termas, parque acuático. En estos momentos se está desarrollando las escenificaciones teatrales, que es un producto histórico importante para nosotros, que tiene que ver con estampas teatrales que recuerdan un poco la historia y que son de entrada libre y gratuita, y que bueno, que es otro producto que estamos valorizando, y bueno, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la historia, con los museos y con los lugares para visitar. Creo que Concepción del Uruguay es uno de los destinos para visitar en la provincia. Estamos muy cerca de los grandes emisores de turismo. Entonces... vamos a cantar este clásico Mozarina. ¡Esto que dice! ¡Gracias!
contanos qué es Kahuma Asados Ahumados, qué ofrecen. Kahuma es un emprendimiento familiar, ofrecemos carnes ahumadas y asadas, como bien dice nuestro eslogan. Andamos con embutidos caseros que los ahumamos y los ofrecemos al público. Nuestro fuerte es la bondiola ahumada y también tenemos distintos tipos de carne como colita de cuadril, bife chorizo y el vacío, que es la especialidad de la casa. O sea, ¿hacen un par de kilómetros para llegar hasta aquí? Nos hacemos muchos kilómetros, la realidad que giramos durante todo el año por toda la Argentina. Es algo que lo hacemos con mucha pasión, nos gusta y nos dedicamos a esto. Bueno, ¿siempre fiestas nacionales o de este tipo de eventos? Siempre fiestas nacionales o eventos de gran magnitud. La realidad que nos une el tema de la playa, así fue como llegamos a Concepción y sorprendido de todos los arenales. Este año hemos recorrido mucho más que años anteriores, nos han atendido bárbaro y muy sorprendido con las playas y los lindos lugares que tienen. No vas a cambiar, sé que me mientes. Me vas a dejar, aunque te cueste. No vas a jugarme a por mí. Y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra dulce. Jamás, jamás falta de ti. Bien fuerte. ¡Arriba, arriba a todos! ¡Cómo! Jamás, jamás vas a decirle. Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo. Y aunque no más se lo digas, esa mujer se da cuenta. Somos una comisión muy grande, 15 instituciones la forman, más de 80 personas trabajando, formamos un equipo muy lindo, trabajamos en equipo, que es lo importante, sabemos trabajar y bueno, y podemos tranquilos desarrollar toda esta fiesta. Voy a acostumbrarme a andar como lobo por ahí, sin tener que rendir. Gracias, voy a acostumbrarme. Que no sientes como yo, que no sufres como yo. Voy a acostumbrarme a andar como lo hago por ahí, sin tenerme que rendir. Vueltas a tu corazón, voy a acostumbrarme mal. A la fuerza aprenderé que no sientes como yo. El público ha acompañado mucho, no solo de nuestra ciudad, sino de otras provincias y de nuestro país vecino, Uruguay también. Así que muy felices. Me da tanto miedo esta gran necesidad de quererte siempre y quererte más y más. Y como ya te lo adelantábamos, Entre Ríos es tierra de carnaval y Concepción del Uruguay también tiene sus carnavales. Es una gran fiesta popular en la que el público interviene de forma activa durante todo el show. Bailarines y espectadores, máscaras y humoristas, músicos y pasistas. Vamos a conocer más detalles con los organizadores y la segunda parte del intendente Martín Oliva. Thank you.
a través de los amigos de Ciudades en Red, invitamos a toda la gente de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y de todo el país a participar y a invitarlos al Carnaval de Concepción del Uruguay. Un carnaval increíble en el cual van a disfrutar de 6 comparsas, una agrupación, 700 artistas en escena. La verdad que un carnaval participativo e increíble en el cual ustedes tienen que conocer. Los invitamos a todos 8, 15, 22 y 23 de febrero. Este año te contamos con 6 comparsas y una agrupación que es de abuelos mayores de tercera edad. La verdad que eso es único, en el cual es una agrupación de 50, 60 integrantes, más o menos, todas personas mayores. Y después 6 comparsas que contamos más o menos con 120, 140 integrantes cada una. Este año la gran novedad es la incorporación de tribunas. La verdad que hace años que veníamos anhelando eso y lo hemos concretado este año. No solamente tribunas, sino pantallas LED, circuito cerrado de televisión, pintura a la cinta de fila, la verdad que intentamos volver un poquito a lo que era el carnaval. Nosotros este predio lo ponemos en valor siempre, este año para la fiesta de la playa, y ahora lo toman ellos en febrero, con el aporte que hace el municipio, quizás reforcemos para que el más histórico y el más antiguo de los carnavales que tiene nuestra provincia vuelva a tener el esplendor. Estamos trabajando para en años que vienen potenciar nuestras comparsas, una idea que tiene Laurito de trabajar en eso, lo vamos a hacer, para volver a recuperar aquello que fue nuestro, los carnavales más grandes de la provincia. Así que, en el buen sentido, vamos a tratar de desafiar. Nunca podremos estar quizás a la altura de Gualeguaychú, Concordia, pero vamos a trabajar para que los carnavales nuestros sean dignos de venir a ver.